Estamos con el campeón nacional, Christopher Fuller. ¿Qué tal? ¿Qué tales expectativas tienes sobre esta nueva, sobre este nuevo campeonato? Mira, ansioso ya de que comience porque una para tan larga definitivamente no le gusta a ningún piloto. Todos los pilotos quieren estar arriba del auto. Ansioso por ver los autos nuevos en pista, ver si realmente van a tener la diferencia de la que están hablando. Y la estructura del auto es totalmente distinta. Hemos sacado la jaula que tenía, que era una jaula muy básica. El auto flexionaba demasiado y ahora le hemos hecho una estructura mucho mejor. Y creo que con eso vamos a ganar un buen chasis. La Chutana demanda demasiado chasis y aerodinámica, o sea que yo creo que por ese lado estamos bien. Tuve una fractura en la mano hace un mes y medio. La verdad es que ya no hay mayor problema, he probado el auto y felizmente está todo bien. Yo creo que este año el nivel va a seguir mejorando, la competitividad que hay es impresionante. El año pasado han habido carreras en las que hemos estado 9 autos en 6 o 7 décimas de diferencia y eso habla mucho del nivel de competitividad en el que estamos. Estamos con José Carlos Chávez, jefe de línea de Motul. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Qué tal esta experiencia de auspiciar a un piloto que ha salido campeón nacional? Bueno, es una experiencia única, la verdad. Es la primera vez que estoy metido, digamos, en el mundo de los fierros. Hemos apostado por Christopher este año, obviamente, porque logró el campeonato el año pasado, porque tiene un equipo muy profesional de gente a su alrededor. Y bueno, nosotros, como una marca A1 Premium que es Motul, siempre está junto con los campeones, ¿no? Es una marca europea, francesa de lubricantes, que ya tiene 4 años en el mercado con el grupo Socopur. Y nada, tenemos una gama muy amplia para todos los segmentos, no solo para autos, sino para moto, transporte pesado. Y bueno, como te repito, ¿no? Apostando por el equipo Pro Circuit este año con unas expectativas enormes para conseguir el bicampeonato y creo que tenemos muchas posibilidades de lograrlo. Y bueno, este año también vamos a estar con el equipo de Mosca Racing en la TC Lite.